Gloria, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Con la ayuda de Dios todo se puede. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Amén. Aleluya. Vamos a la palabra de Dios. Abra su Biblia en Hechos capítulo 3, versos 1 en adelante, como subtítulo dice, curación de un cojo. Vamos a la palabra de Dios para gozarnos más. Amén. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Póngase de pie, por favor, y abra su Biblia en Hechos capítulo 3, en el versos 1 en adelante, como subtítulo dice, curación de un cojo. Aleluya. Póngase de pie. De pie, por favor, el amigo, póngase de pie. Aleluya, los hermanos, póngase de pie. Póngase de pie los que nos visitan. Vamos a leer la palabra de Dios. Aleluya. De repente no pueden ponerse porque de pie porque están cojos. Ya vamos a orar, ¿ya? Levante su mano para Cristo, levante su mano para el Señor, todos, todos. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así, curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por todo lo que había sucedido. Levante su mano, di junto conmigo, gloria, gloria a Dios. Todos, todos, gloria, gloria a Dios. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Aquí estamos, Señor, para adorarte, para alabarte, para bendecir tu nombre. Dios mío, precioso Espíritu Santo, desciende aquí ahora, utiliza mi labio, mi boca, mi lengua, Señor, habla tu palabra. Dios mío, confirma, confirma la bendición, haciendo liberaciones, milagros, sanidades, salva las almas. Por tus llagas fuimos sanados, Dios mío, por tu herida fuimos curados. Y la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpie todo pecado. Salva nuestras almas, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén, Señor Jesús. A ver, no se escucha nada. ¿Quién vive? Todos con voz de júbilo. ¿Quién vive? Y a su nombre. A su nombre. Dele un aplauso contento a Jesús. Haga palmas, alábale, alábale, alábale al Señor. Gloria, gloria a Dios. Gracias, bendito Dios. Amén. Tomen asiento, siéntense. Aleluya. Van a escuchar atentamente lo que dice acá la palabra de Dios, ¿ya? Estamos leyendo en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3. Como subtítulo dice, curación de un cojo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a ver acá un hecho que hicieron los apóstoles. ¿Me están entendiendo o no? ¿Sabe cuántos apóstoles tuvo el Señor Jesús? No. 12.
13 con todo, Pablo. Pero Pablo, gloria al Señor, fue el que le reemplazó a Judas Iscariot. ¿Y qué pasó con Judas? Se ahorcó. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Aleluya. Al ahorcarse Judas quedaron 11. Entonces, para completar los 12 apóstoles, el Señor Jesús lo levantó al apóstol Pablo. ¿Quién vive? Pero aquí está hablando del apóstol Pedro. Escuchen. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Aquí está hablando del apóstol Pedro y del apóstol Juan. Iban juntos al templo. ¿Cómo se llamaba el templo? El templo de la hermosa. Amén. ¿Cómo se llama este templo? ¿Dónde estamos el día de hoy? Se llama Iglesia Pentecostal La Cosecha. ¿Ya? Su presidente y fundador es el siervo de Dios, Pastor Francisco Córdoba Rodríguez. Amén. Nuestra sede nacional está en la ciudad de Chiclayo, en Chosica del Norte, La Victoria. Ahí tenemos un templo, aleluya, de 100 metros de largo por 40 de ancho. Aproximadamente para unas 6,000 personas dentro de ahí. ¿Están entendiendo o no? Es el templo de Dios, Iglesia Pentecostal La Cosecha. Anteriormente, el templo donde fue a orar Pedro y Juan se llamaba el Templo de la Hermosa. Dice la Biblia, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Iban a la hora novena, se iban a orar. Usted también aprenda eso, ¿ya? Amado visitante, ¿usted quiere recibir la bendición de Dios? ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? Véngase temprano a la hora de la oración. ¿Y qué horas comenzamos a orar acá? Antes de las 7. La campaña lo anunciamos a las 7, pero la oración iniciamos minutos antes de las 7 y ya estamos orando. ¿Y por qué tratamos de buscar de temprano al Señor? En Proverbios capítulo 8, en el verso 17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Ya? En la iglesia Pentecostal La Cosecha buscamos temprano a Dios. Día de cena, día de campaña especial, a las 5 de la mañana está llegando la gente acá. ¿Me está entendiendo? ¿No? Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque la gente ama a Dios, pues. Y a esa gente que ama a Dios, Dios también los ama. Y con esa gente Dios hace maravillas. ¿Quién vive? Entonces aquí dice, Pedro y Juan iban a la hora novena, la hora de la oración. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Escuchen. Aleluya. Verso 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Aleluya. Cuando Pedro y Juan llegan a la puerta del templo, La Hermosa, se encontraron con un cojo de nacimiento. La familia estaba acostumbrada a llevarle a su enfermo al cojo y hacerlo sentar en la puerta del templo. ¿Para qué? Cuando la gente pasaba a orar, él extendiese la mano para que le den limosna. Estaba mal acostumbrado. A la casa del Señor no se va a pedir limosna. ¿Me entienden? ¿No? A la casa de Dios no se va a buscar ningún bien material. A la casa de Dios hay que venir a buscar a Dios. Por eso el Señor dice, mi casa es casa de oración. Usted que viene a este lugar, no venga a buscar
Gloria al Señor, alguna cosa material, venga a buscar la bendición de Dios y venga con temor y temblor. En Salmos capítulo 2, versos 11, si no me equivoco, dice la palabra de Dios, servir a Jehová con temor y gozaos con o alegraos con temblor. Así se busca a Dios, ven, porque la casa de Dios no es un corral. La casa de Dios no es cualquier cosa, por eso es casa de Dios, es el templo de Dios, donde el Espíritu Santo se mueve, gloria a Jesús, para bendecir a la persona que viene a buscar a Dios de todo corazón. Pero a veces la gente confunde, me están entendiendo, ¿no? Hay gente también acá que vienen a pedir plata. Aleluya, usted no venga a pedir dinero, ya, porque le va a ir mal. ¿Me entiende? Le va a ir mal, se va a hundir más de lo que está hundido. Gloria a Jesús, ¿quién vive? La semana anterior, miércoles creo que fue, vino acá uno. Aleluya, no quería pasar, estaba en la puerta. El hermano le dice, amigo, ha venido a la iglesia, pase por favor. No, que ¿dónde está el pastor? Quiero conversar con el pastor. ¿Quién es el encargado acá? El hermano le dijo, pasa, está predicando, yo estaba predicando. Aleluya. Y pasó, me dio mala gana. Aleluya. Porque él venía a buscarme ante mí, no venía a buscar a Dios. Y usted no venga a buscar al pastor, no venga a buscar al diácono, venga a buscar a Dios, aquel que le puede bendecir. ¿Me entiende? ¿Quién vive? En aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar, los ríos. Aquel que hace salir el sol para buenos y malos. A él búsquele. No venga a buscar otra cosa. ¿Quién vive? Ya. Después yo terminé la campaña. Gloria al Señor. Aleluya. Fui a la oficina. Ya él me había ganado en llegar a la oficina, ya estaba parado ahí esperando. Abrí la puerta inmediatamente, yo quiero conversar con usted. Aleluya. Y le digo, ¿alguna cosa, amigo? Rapidito, porque estoy ocupado, tengo cosas que hacer. ¿Quién vive? Aleluya, y había muchos más hermanos para atenderla. Entonces me dice, ¿sabe qué? Soy colombiano. Me sacó por ahí su identificación, soy de Colombia, soy pastor, me dice. Ahí estaba en Lima, ahí estaba en la iglesia de las asambleas. Me sacó un carnet que lo habían dado los asambleas. Aleluya, y hoy día Dios me ha traído acá, Dios me ha enviado acá. Yo vengo acá porque Dios me ha dicho que venga ya acá. ¿Quién vive? Ah, está bien, le digo, venga a buscar a Dios. Pase adelante, vaya a orar, si quiere seguir orando, buscando a Dios. No, yo quiero que usted me atienda. Aleluya, pero ¿en qué te voy a atender yo? Si yo soy una persona. Y después me dijo, hablando claro, quiero que me dé plata. Aleluya, ¿quién vive? Porque soy pastor y quiero ir al Ecuador a predicar y sé que usted no me va a negar, deme para mi pasaje, para mi comida. Aleluya, ¿quién vive? Yo le dije, tú no conoces a Dios. El hombre de Dios nunca mendiga pan. ¿Me entiende? El hombre de Dios no pide dinero, no es mendigo. Usted dice que es evangélico y está pidiendo plata, usted no conoce a Dios. Estás haciendo quedar mal a Dios. Estás haciendo quedar mal el evangelio. Estás diciendo que Dios no te puede bendecir. Y porque no te puede bendecir, entonces andas pidiendo dinero. Aleluya, ¿quién vive? Y cuando Dios dice que Él es el dueño del oro y la plata, Dios dice al que no tiene dinero, vengan a mí. A ver, abra su Biblia. No dice que te vayas al pastor. Isaías capítulo 55. Aleluya. Bendito es el Señor.
Abra su Biblia en Isaías capítulo 55, en el versos 1 en adelante. Aprenda ya, usted quiere ser salvo, usted quiere recibir la bendición de Dios, haga lo que la Biblia dice. ¿Me están entendiendo o no? Si usted no va a hacer lo que la Biblia dice, mejor déjese de llamarse evangélico, déjese de llamar cristiano. Se puede llamar cualquier cosa, pero usted no es cristiano. ¿Quién vive? ¿Ya encontraron o no? Isaías capítulo 55. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. Bendito sea Dios. A los que no tienen que comer, a los que no tienen dinero, ¿a dónde deben ir? A Dios, ven. Porque Él es el dueño de todas las cosas, ven. ¿Quién vive? ¿Me están entendiendo o no? Usted no tiene que comer. Aleluya, no tiene dinero. Es porque usted no está buscando a Dios, al que te puede bendecir. El que nos bendice, el que nos puede dar la bendición, se llama Dios, Jehová Dios de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Quién vive? Luego dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Quién vive? Vengan a mí, dice el Señor, y oídme. Gloria a Jesús. ¿Qué cosa va a oír? La palabra de Dios. ¿Quién vive? San Mateo capítulo 11, verso 28. Aleluya. San Mateo capítulo 11, verso 28. Abra su Biblia. Dice acá: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo mismo dice el Señor Jesús, San Mateo 11, 28. Venid a mí, dice el Señor, hace una invitación a la gente, hace una invitación a toda la humanidad. Le dice: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pero usted no lo busque al pastor, pues el pastor es una persona como usted, que yo también tengo que buscar a Dios para que Dios me bendiga. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios si quiero la bendición de Dios. El pastor no puede solucionar su problema de nadie. Yo no estoy puesto acá para solucionar tu problema o para bendecirte, no. Dios me ha puesto aquí en este lugar utilizando a mi pastor, ¿para qué? Para predicarte la palabra de Dios, para enseñarte a quién debes de pedir la bendición de Dios. Pastor, y pidiendo plata, imagínate. Yo le dije: amigo, tú no eres pastor, tú no eres cristiano. El cristiano no mendiga plata, no mendiga pan. Tú no conoces a Dios, debes arrepentirte. Y en vez de estar pidiendo dinero, anda, busca tu trabajo por allá por la ciudad. Quizá hay alguien te da trabajo para que tengas bendición. Se enojó y se fue enojado. Aleluya, ¿quién vive? Y a su nombre. Y ese es el error que comete la gente. La gente dice: no, vamos a la iglesia, vamos a buscarlo al pastor, que el pastor es buena gente, dicen.
le vamos a contar nuestros problemas y Él va a tener misericordia de nosotros. No tenemos dinero, hay que decirle que nos da dinero. Y el pastor, como es bueno, nos va dinero. Yo no soy bueno. El bueno es Dios. Cuando alguien le dijo, maestro bueno, le dijeron al Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, en la tierra no hay nadie que sea bueno. Bueno solamente mi Padre que está en los cielos, quien vive. Y a su nombre. Aleluya. Él es bueno. El hombre no. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Me se da cuenta, no? Y la gente y puede blasfemar, pues. Gloria al Señor. Piensan que el pastor o la iglesia está puesta para dar ayuda económica a la gente. No, no, nosotros no estamos puestos para dar ayuda económica a la gente, no. Nosotros estamos para predicar el evangelio, para decirle a la gente que se arrepienta de su pecado, que deje de ofender a Dios y busque a Dios de todo corazón y Dios lo va a bendecir. ¿Me están entendiendo, no? ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Vamos a ver. En San Juan, abra su Biblia. Bendito sea Dios. San Juan capítulo 6. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dice como subtítulo, alimentación de 5,000. Aleluya. Escucha acá. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían la señal que hacía en los enfermos. Al Señor Jesús le seguía multitudes. ¿Y por qué le seguía multitudes? Porque veían la señal que hacía con los enfermos. ¿Sabe qué Jesús que hacía con los enfermos, no? ¿Ah? ¿Qué hacía el Señor Jesús con los enfermos? No escucho nada. Los sanaba, Él sanaba a los enfermos. Y la gente viendo los milagros le seguía multitudes. ¿Ya? ¿Quién vive? Y acá la iglesia pentecostal, la cosecha, vienen multitudes, ¿no? También vienen multitudes. ¿Y por qué vienen multitudes? Por la señal que acontece en este lugar, se sanan los enfermos. El día domingo estuve allá en José Sabogal. Estuvimos haciendo campaña por el 14 aniversario. Ahí tenemos un local pequeño. Más o menos cabe 300 personas. Y como para aniversario la gente pues llega porque es una campaña especial. Entonces hemos alquilado el coliseo. Ahí tienen un coliseo. Gloria a Jesús, la municipalidad de José Sabogal. Y gracias a Dios el alcalde. Ah, ¿quieren hacer campaña? Ahí está el local, hagan campaña. Gracias a Dios por eso. ¿Quién vive? Aleluya. Y anunciamos campaña en ese lugar, pues, y el domingo estaba allá. Llegaron como unas 600 personas. Aleluya, mucha gente por primera vez. Y hicieron llegar a un anciano ahí, muy enfermo. Habían agarrado dos maderas y lo habían puesto unas cuantas fresadas ahí para cargarlo. Y ahí lo habían llevado cargado al anciano. ¿Me está escuchando, no? El anciano no podían hacerlo parar ni entre dos personas porque estaba totalmente imposibilitado. No sé cuánto tiempo, pero estaba así. Y en el momento que oramos por liberaciones, milagros, sanidades, mucha gente, el demonio salió gritando por la boca de las personas. Mucha gente fue liberada. Y después de las liberaciones, el hombre comenzó a levantarse y a caminar solo. ¿Se da cuenta, no? El hombre se levantó y comenzó a caminar solo. Lo hicieron llegar cargado. Cuando regresó ya no tenían necesidad que le carguen. Salió caminando solo. Su hija cargado la camilla. ¿Quién vive?
¿Se da cuenta? Esas son las maravillas de Dios, güey. Aleluya. ¿Y quién hace sus milagros? Dios, cuando se trata de hacer su voluntad, cuando se hace lo que agrada a Dios. Aquí nosotros no estamos para hacer lo que agrada a los hombres, no. Lo que le agrada al hermano, a la hermana, o al amiguito, a la amiguita, no. Aquí no tratamos de agradar al hombre, aquí tratamos de agradar a Dios, que a mí ve. Quedar bien con Dios, y eso también usted, amado visitante, trate de agradar a Dios, ¿ya? Entonces dice acá que multitudes le seguían al Señor porque veían la señal que hacía en los enfermos. Sigo leyendo, verso 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. El Señor alza sus ojos, le ve una multitud que había venido. Y el Señor le dice a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para darle de comer a esta gente? A ver, le hizo una pregunta, a ver cómo reacciona su discípulo. A ver, ¿cuál es su fe? En Jesús, él sabía lo que iba a hacer, sino que le hizo una pregunta para ver cómo reacciona. Yo también a la gente que viene acá, a veces le hago una pregunta. A ver, ¿cómo, qué responden? Para saber cómo está su fe, si está creyendo en Dios o está dudando. Porque hay gente que viene dudando, pues usted no dude, ¿ya? Gloria a Dios que a mí ve. Ya, el Señor varias veces le preguntaba a la gente. En una oportunidad, un padre de familia trajo a su hijo que estaba enfermo. Aleluya, para que lo sanasen. Y el Señor le dijo: ¿Creéis que puedo hacerlo? Y él dijo: Sí, creo, Señor. Y Jesús dijo: Para el que cree, todo es posible. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Y a su nombre. Ya. En el verso 7, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe pensó que 200 denarios no podía alcanzar para comprarse un poco de pan. Aleluya. ¿Quién vive? Para que usted entienda, un denario equivalía a un día de jornal, un día de trabajo. Felipe estaba diciendo que necesitaban 200 días de jornal para comprarse un poco de pan, ni alcanzaba, porque era mucha gente. ¿Quién vive? A su nombre. Ya, sigo leyendo. Dice: Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Había un muchacho ahí que tenía, ¿cuántos panes? 5. Aleluya. Y 2 pececillos, 2 pescados chiquitos. ¿Qué es esto para tantos? ¿Quién vive? Entonces Jesús les dijo: Hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. ¿Cuántos varones eran? 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Aleluya. Y en una reunión, no sé si usted se ha dado cuenta, siempre hay más mujeres que hombres. Mira acá, el doble de mujeres. Aleluya. Y de repente el triple. ¿Quién vive?
A su nombre. Porque en el mundo, gloria al Señor, hay más mujeres que hombres. Si no me equivoco, por cada varón que nace, nace 7 mujeres. Por eso es que hay más mujeres que hombres. Aleluya. ¿Quién vive? A ver, ¿quién vive? A su nombre. Aleluya. Entonces contaron 5,000 varones y 4 mujeres habrá habido. O sea que había un número bastante ahí. Y tomó Jesús aquellos panes. Escuche qué cosa hizo Jesús. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Agarró los panes y los peces y dio gracias a Dios el Padre. Pidió que Dios lo bendiga, que lo multiplique ese pan. Hizo un milagro ahí. Ya. Y una vez que hubo orado, le dio a los discípulos para que los discípulos lo repartan a la gente que estaba ahí. ¿Quién vive? Verso 12. Y cuando se hubieron saciado o cuando hubieron comido, les dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, sobraron a los que habían comido. Terminaron de comer, todos estaban saciados, estaban llenos el estómago, ya no querían más. Aleluya. Entonces Jesús le dice: recojan lo que sobró para que no se pierda. ¿Y cuánto recogieron? 12 cestas, 12 canastas. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Ese es Dios. Ese es mi Dios a quien yo le sirvo. Aleluya. Él puede dar de comer a la gente. Yo no. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Por eso que usted no lo busque al pastor. ¿Me entienden? ¿No? Aleluya. Vienen a pedirle plata, vienen a pedirle dinero. ¿Y por qué piden dinero? Porque la gente ve que la gente aquí ofrenda y entra mucho dinero. Pero la gente no ofrenda para el pastor, la gente ofrenda para la obra de Dios. Es para Dios. Y yo no puedo agarrar las cosas de mi Dios para darte a usted. Gloria a Dios, ¿cómo voy a agarrar las cosas de Dios para darte a usted? Estaría robando, estaría tocando cosas ajenas que no convienen. Solamente para que usted diga: ah, que el pastor, qué buena gente. Aleluya. Y además sin saber de dónde está saliendo usted. ¿Quién vive? Y a su nombre. Él me dice, me presenta un carnet por ahí de pastor. Ese carnet pueden imprimirlo por ahí en una impresora. Aleluya. ¿Y de dónde yo sé si es pastor o no es pastor? De repente es un delincuente, un ladrón, un estafador que se hace de pastor para estafar. ¿Quién vive? A su nombre. Ya, entonces a la persona se le predica, se le habla, ya, que busque a Dios. Ya, entonces aquí sobraron 12 cestas, gloria a Jesús, de pan y pescado. Benditos de Dios. Pero a veces la gente agarra esto para sacarse provecho. Pero mira lo que hizo Jesús. Y así que usted también debe hacer igualito, debe darle comer a la gente. Dios no hizo para eso, sino que para mostrarles un milagro, para que la gente vea que Él es un Dios poderoso,
¿Qué milagro? Que de 5 panes pudo multiplicarle para darle a una multitud de gente. Eso es lo que quiso mostrarlos. ¿Quién vive? A su nombre. A ver, vamos a leer un poco más adelante. En el versos 25. Escucha acá. Aleluya, para que usted no se acostumbre mal. Ahí nomás, San Juan capítulo 6, versos 25. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Está escuchando, no? Les dio de comer pan y pescado y quedaron satisfechos, saciados. Otro día, vuelta, fueron tras de Jesús. Y ya no fueron por los milagros, sino fueron, ¿por qué? Por la comida, porque querían comer otra vez, ociosos. El Señor dice que no trabaja, que no coma. ¿Quieres comer? Trabaja, pues, suda. Gloria a Dios, ¿quién vive? En Génesis dice el Señor: con el sudor de tu rostro comerás el pan de cada día. ¿Usted quiere trabajar o quiere comer? ¿Le gusta comer? Trabaja, amigo, trabaja. Usted es una mujer, quiere comer, trabaje también. Y no sea gravoso, no ande pidiendo limosna, porque eso ofende a Dios. ¿Quién vive? La gente pide limosna porque no conoce a Dios. Pero nosotros que conocemos a Dios, no estamos para pedir limosna. Porque nosotros tenemos la bendición de Dios en abundancia. Tendrás para prestar, pero tú no pedirás prestado. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Me entienden, no? Amado visitante, usted no tiene bendición, conviértase al Evangelio. Busque el área de corazón, cumpla con su diezmo, su ofrenda, y Dios lo va a bendecir en abundancia. Hermanos miembros, ¿Dios bendice o no bendice? ¿Cuántos tienen la bendición de Dios? Levante su mano. Ahí está. Los hermanos no están pidiendo limosna. Aleluya, no están pidiendo por ahí ayuda al prójimo, ¿no? O si piden los hermanos ayudas, ¿no? Ni tampoco estamos para recibir pensión 65, ni programa juntos, nada de eso. ¿Para qué? Si los hermanos tienen la bendición de Dios. Aquí hay un hermano que cuando estaba en el mundo era pobre, y su familia lo aborrecían por pobre. Aleluya, imagínate. Después llega aquí a la iglesia, se convierte al Evangelio, escucha hablar de los votos y se hace un voto con Dios. Señor, le dice, quiero que me bendigas con 1,000,000 de soles. Si tú me das 1,000,000 de soles, yo voy a traer para la iglesia 25,000 soles. ¿Se da cuenta? Le pidió al pastor, no, a Dios. No vino, pastor, mira que ya no como, que tengo mis hijos. No, él vino y oró a Dios. Señor, soy una persona pobre, pero tú me puedes bendecir. Quiero que me bendigas con 1,000,000 de soles. Si me das 1,000,000, yo voy a dar 25,000 soles para tu obra. Y el Señor lo bendijo. Pasó unos cuantos meses y Dios dice que lo bendijo con 1,270,000. Escucha, le dio 1,270,000 soles. De ahí sacó 25,000 soles para la obra de Dios, cumplió con su ofrenda. Y desde ahí en adelante ya no es pobre, ahora es un hermano bien bendecido.
sea cuéntanos, ¿quién vive? Pero el hermano trabaja, pues. Trabaja, yo le veo. En todo se mete el hermano, en todo. Por todos lados lo busca la bendición de Dios. Y así debe ser la persona, pues. Así. Pero si usted está con las manos cruzadas y encima quiere que Dios lo bendiga, no, usted tiene que trabajar, esforzarse y pedir la bendición de Dios, ahí viene la bendición. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Porque Dios no es de gente ociosa, ¿ve? Dios se agrada cuando una persona trabaja. Al que trabaja, Dios lo ayuda. Al ocioso no. ¿O piensa que Dios lo va a ayudar al ocioso? No, al ocioso no. Usted quiere la bendición de Dios, usted trabaje, ¿ve? Yo le dije al amigo, anda, busca tu trabajo por allá, por el cetro, lo dije. Y trabaja para que te paguen, para que no estés pidiendo. Aleluya, ¿quién vive? Se enojó. Y se va más allá, le pregunta al hermano. ¿Y qué opinas de tu pastor? Mira lo que me dijo. Para hacerle pecar al hermano vuelta. El hermano le dijo, ya escuchó lo que le dijo el siervo de Dios. Haga lo que Dios le ha dicho. Aleluya, ¿quién vive? Y a su nombre. De allí nuevamente vuelta el día de antes de ayer, llega una mujer por ahí. Que pastor, que tengo mis tres hijitos, que no tengo que darlos. Pastor, póngase la mano en el pecho, hágalo por mis hijos. Yo me sonríe. Y cuando me sonrío me dice, ¿qué tipo de pastor usted? Y se ríe todavía cuando le cuento mi problema. No me río, lo digo, de su problema. Lo que me río, lo digo, que usted me dice que tiene tres hijos. Yo tengo seis y no me quejo. Aleluya. Usted tiene tres y se queja. Yo tengo seis hijos y tengo un nieto. Y yo no me quejo, le digo, ¿quién vive? Y a su nombre. ¿Y qué culpa tengo que sus hijos no coman? Yo seré el culpable. Imagínate, ¿yo seré culpable que tenga tres hijos y que no tenga que darle de comer? No, yo no soy culpable de nada. Ahora, estás así porque estás lejos de Dios, pues. Al estar lejos de Dios, estás bajo maldición. Y entonces le digo, señora, escúchame. Ya, mira, te voy a hablar lo que dice la Biblia. ¿Acaso me quiso escuchar? De frente me atacó, me dijo, usted no es pastor, usted no tiene amor de Dios. ¿Qué pastor va a ser así? Yo me iba a otras iglesias, esos pastores sí tienen amor, porque me han recibido con amor. Aleluya, ¿quién vive? A su nombre. Entonces ándate para allá donde te aman, pues ¿para qué vienes acá a molestar? Aquí venga a buscar a Dios, ¿quién vive? Y a su nombre. Ya, entonces el Señor le alimentó a la gente, a más de 5,000. Después, otro día, otra vez había una multitud tras de Jesús. Señor, ¿dónde has estado? Que te hemos buscado. ¿Por qué no nos avisaste que ibas a venir acá? Y Jesús ya sabía ya. Y le dice estas palabras. San Juan capítulo 6, verso 26. De cierto os digo que no me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. ¿Qué cosa quería la gente? ¿Querían escuchar palabra de Dios? Entonces, ¿qué querían? Comer, pues. Aleluya, ¿quién vive? Y a su nombre. Y Jesús, ¿qué le dijo? Verso 27. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. No me busquen por la comida, le dijo Jesús. Buscarme por la comida que a vida eterna permanece.
permanece. ¿Y cuál es esa comida? ¿Cuál es esa comida? Esto, por esta palabra búsquele al Señor. Por esta palabra usted congréguese acá. Porque aquí lo que le vamos a dar palabra a Dios, no le voy a dar otra cosa. Que a mí ve. Ya, por esta comida hay que buscarla. ¿Qué le dijo Jesús a Satanás? San Mateo capítulo 4, versos 4, ¿qué le dijo? Satanás le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el pastor está puesto no para repartir pan, para repartir bienes materiales o para darle dinero a la gente, no. Está para que le hable la palabra. Y usted debe escucharla y obedecer. Y ahí te va a venir la bendición en abundancia. Hasta que sobreabunde. ¿Quién vive? Vamos a Proverbios. Capítulo 8. A ver, ¿quién puede leerlo? Proverbios capítulo 8, verso 10. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Encontraron o no? A ver, ¿quién quiere leer? Ahí el colaborador, ahí. Dale el micrófono. Recibid mi enseñanza, y no platas, y ciencia antes que el oro escogido. El 11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Ahí, escuchando. Aquí está el consejo de la palabra de Dios. Recibir mi enseñanza y no plata. Aleluya. ¿Y usted qué quedará? ¿Plata o palabra de Dios? Usted que ha venido acá, ¿qué quedará que le den? ¿Plata o quieren que le den la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren platita? Levante su mano. Ahí hay dos que quieren platita. Vaya a trabajar, pues, y ahí te van a pagar, ¿ya? ¡Aleluya! ¿Y cuántos quieren la enseñanza de la palabra de Dios? Levante su mano. Yo quiero palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque la plata se acaba. La plata perece. Pero la palabra de Dios permanece. Esta palabra, lo que nos da vida. Así de sencillo. ¿Se da cuenta, no? Tremendo, ¿sí o no? ¿Quién vive? Por eso el Señor le dice, no me busquen por la comida que perece. Buscadme por la comida que a vida eterna permanece. Y este es, ven. ¿Y usted qué piensa? ¿Los discípulos lo recibirían, no? La gente diría, está bien, Señor, vamos a hacer lo que usted nos dice. No, se enojaron. Así como esa mujer se fue gritando por ahí. Y todavía me desafió, me dijo, ahorita me voy a la radio. Gloria a Jesús, imagínate. Anda, habla lo que te dé la gana, si Dios te permite abrir la boca. Y si no, nada puedes hablar. ¿Quién vive? Aleluya. Porque no le doy, no le hago sus gustos, no le hago sus caprichos, que me voy te difamo por la radio. Es la gente, pues, soberbia. Y así quiere tener la bendición de Dios. ¿Quién vive? Entonces dice, recibir mi enseñanza y no plata. Reciba la enseñanza de la palabra de Dios, ¿ya? Vamos a San Juan, capítulo 6, otra vez. A ver, vamos a ver si la gente obedeció o no obedeció. San Juan capítulo 6. Ahora voy al versos 60. San Juan capítulo 6, versos 60. Aleluya. Estamos escudriñando las escrituras. Estoy enseñándole la palabra de Dios. ¿Quién vive? Y usted que está aquí debe recibirla. ¿Encontró o no? San Juan capítulo 6, verso 60. Al oír mucho de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oír? No les gustó.
A la gente no le gusta que le hable la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es dura. ¿Ya? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. ¿Han escuchado o no? ¿Quién vive? La gente, ¿por qué se afana? Por la carne, por este cuerpo. ¿Me entienden, no? El pan alimenta el cuerpo. El pan, el pescado que les dio a la gente Jesús, ¿qué los alimentó? ¿El alma o el cuerpo? El cuerpo. Pero este cuerpo un día va a morir y lo va a comer ¿qué? Los gusanos. ¿O no lo comen los gusanos? Y la gente más se preocupa para la comida, para los gusanos. Preocúpense por su alma. ¿Quién vive? El alma no necesita comida material. El alma no necesita bienes de este mundo. El alma no necesita dinero. El alma necesita escuchar palabra de Dios. Jesús le dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Quién vive? Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. ¿Esta palabra qué cosa es? ¿Qué cosa es esta palabra? Espíritu y vida. Por eso Proverbios 8:10 dice: recibir mi enseñanza y no plata. Recibir mi enseñanza antes que oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Usted tiene palabra de Dios en su corazón, ese es mejor que usted tiene oro, mejor que el oro. Usted tiene palabra de Dios en su vida, es mejor que tener una casa, un carro. Porque usted, al tener la palabra, usted está teniendo a Dios. Y el que tiene a Dios lo tiene todo. Usted puede tener casa, carro, puede tener bienes, puede tener bastante dinero acumulado. Y si usted no tiene a Dios, usted no tiene nada. Usted es un pobre, miserable, desnudo. Se ríen algunos. Así es, ven. A ver, abra su Biblia. Apocalipsis capítulo 3. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 3, versos 17. A ver quién puede leer. A ver, ayúdeme a leer. Aleluya. A ver, lea al hermano ahí, dale el micrófono. Dele, dele. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿Han escuchado, no? Ahí está la palabra. Dice: porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hay gente que tiene todo. Tiene mansiones, ¿me entiende? Tiene carros, tiene aviones, tiene oro, tiene plata, no tiene necesidad de nada. Pero si no tiene a Cristo, el Señor le llama, le dice: no sabes tú que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así está la gente. De repente usted, ahora es a lo contrario, usted no tiene nada acá en la tierra, no tienes casa, ¿me entienden? No tiene bienes de este mundo, pero si usted tiene a Cristo, usted no es pobre, usted es rico,
Aleluya, ¿quién vive? Hermano, pero ¿cómo voy a ser rico si no tengo nada? Claro, no tendrás acá, pero arriba en el cielo, ahí tienes riqueza. El día que mueres, usted va a ir al cielo a heredar la bendición, la riqueza que Dios lo tiene preparado. ¿Me está escuchando o no? Lo que hay acá en la tierra, eso no se lleva. El día que se muere, ¿usted puede llevar su casa? El día que se muere, ¿usted puede llevar su dinero? Aleluya. No lo va a llevar. ¿Para quién se va a quedar? ¿Para su descendencia? ¿Para que lo goce una persona que ni trabajó ni sufrió? Mire cómo es la vida. Por eso que con la ayuda de Dios yo no me preocupo por las cosas del mundo, yo me preocupo por la salvación de mi alma, yo me preocupo para que usted se salve también. Porque es lo lindo, lo mejor. ¿Quién vive? Voy a leer un poquito acá más. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ojalá usted, amigo, amiga, se arrepienta. ¿De qué hay que arrepentirse? Hay que arrepentirse del pecado, ¿ve? De lo malo. ¿Me está escuchando o no? Hay gente que por no conocer la voluntad de Dios se emborracha. Otros se drogan, otros están en pleitos, en contiendas, en murmuraciones, en envidias, en adulterio, en fornicación, en lascivias. Así está la gente, por la ignorancia, por no conocer a Dios. ¿Cuántas mujeres ahora en el día se ponen pantalón, no sabiendo que la mujer al ponerse pantalón está matando su alma, está mandándole su alma al infierno? Y muchas veces por causa del pecado están enfermos, enfermas. Usted sabe que el pecado trae consecuencias, ¿no? El pecado trae consecuencias, lea la Biblia. El pecado trae pobreza. El pecado, dice la Biblia, nos va a hacer andar con vestidura rota. El pecado, dice la Biblia, te va a hacer andar con zapatos rotos. El pecado te va a traer enfermedades. El pecado te trae problemas. Y si no te arrepientes, el pecado te lleva al infierno. Gloria a Dios, ¿quién vive? Si usted lee la parábola del hijo pródigo, ¿ha leído o no? La Biblia nos habla de un padre que tenía ¿cuántos hijos? Dos. El menor de ellos, el hijo menor le dijo a su padre: padre, dame los bienes que me corresponden. Y el padre le dio. Agarrando todos los bienes, aquel muchacho se salió de la casa de su padre y se fue a vivir una provincia apartada, dice la Biblia, lejos de su padre. Y ahí agarró los bienes y vivió perdidamente con mujeres rameras, adulterando y fornicando. Malgastó su dinero, malgastó los bienes. Una vez que lo hubo terminado, vino un gran hambre en aquella ciudad. ¿Se da cuenta, no? El pecado lo que hace. Dice que no tenía que comer. Se fue a uno que te criaba chanchos y le dijo, y quería pastorear los chanchos con tal que comer las algarrobas de los chanchos. Permíteme, para pastorear tus chanchos. Pero él lo hacía con la finalidad de quitarle la comida a los chanchos, porque no había que comer. ¿Y por qué? Por su pecado, mira dónde fue a parar.
Y dice que nadie le daba, ni comida de los chanchos le dieron, porque había hambre. Entonces aquel hombre dijo: he pecado contra mi padre. Voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a decir que he pecado contra el cielo y contra la tierra. Bendito sea Dios, quien vive, que ya no soy digno de ser llamado su hijo, pero a lo menos que me reciba como a un de sus jornaleros. Y el hijo regresó a la casa y le pidió perdón a su papá. Y su papá le recibió con los brazos abiertos. Cuando llegó, le mandó a sus criados y le dijo: sacarle el mejor vestido y vístale a mi hijo. No tenía zapatos, póngale zapatos, le dijo. Y vayan a traerlo el ternero más gordo, matémoslos y comamos y hagamos fiesta. Pero cuando él se regresó, pues, se da cuenta, ¿quién vive? Y a su nombre. Ya, entonces acá en Hechos capítulo 3, le llevaban al cojo para que pida limosna. Estaba mal acostumbrado. Aleluya. Entonces llegaba Pedro y Juan. Y cuando lo vio entrar, el cojo pidió limosna, extendió la mano. Una limosnita, por favor. Pedro y Juan le dio limosna. No, porque el hombre Dios no da limosna. Aleluya. ¿Quién vive? El hombre de Dios le va a dar la palabra. ¿Me entienden? ¿Quién vive? Escucha acá. Dice, verso 3. Pero cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba que diese limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Tendió la mano y el otro dice: ay, mírame acá. Y el cojo atento sus ojos a Pedro y a Juan, esperando recibir algo de ellos. Seguramente dijo: no, ahorita me va a dar buen dinero. Claro, pues estos son siervos de Dios. Aleluya. ¿Y qué le dijo Pedro? Míranos a los ojos. Y él lo miró estando atento y esperando recibir algo. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo Nazaret, levántate y anda. ¿Está escuchando, no? Yo no tengo plata, le dijo, no tengo oro. Pero póngase a pensar, ¿será que Pedro no tenía plata? Ah, él sí tenía, pero a la gente no se le da plata, pues, se le da la palabra. Yo no tengo plata, le dijo, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Yo tengo a Jesucristo y eso te voy a dar. ¿Quién vive? A su nombre. Escuchen. Y le dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Ese es mejor que la plata, ¿sí o no? ¿Qué tal si le había dado unos 20 soles? Me ha puesto la mano al bolsillo. Toma, mi amigo, unos 20 soles. Ha tenido para un día, el otro día, otra vez pidiendo limosna. Le daban, otra vez lo acababa y vuelta a pedir limosna. Pero le dio lo que no perece, lo que permanece. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Se levantó y comenzó a caminar. Desde ahí yo creo que nunca pidió limosna. Lo dio lo mejor. Aleluya, lo dio lo que no se acaba. Lo dio lo que no perece. La palabra de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya.
y a su nombre. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. La gente le conocía, sus vecinos, sus amigos, se quedaron asombrados. ¿No es este el cojo que se sentaba a pedir limosna? Mira, ahora ya no pide, está caminando, saltando. Y se regocijaban en el Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Ya, entonces eso se hace, pues. A la gente no se le da bienes materiales, se le da la palabra. Lamentablemente los falsos profetas engañan a la gente. Los falsos profetas lo que hacen es de darle comida a la gente en sus iglesias. ¿Sabe usted eso o no? La gente, hay pastores que dan comida a la gente. Matan unos 2, 3, 4 bueyes, unos 4, 5 carneros. Matan cabritos y hagamos comida para la gente, para los hermanitos. Aleluya, sigue dándole comida y te vas a perder, te vas a ir al infierno. ¿Y la gente cuándo se va a arrepentir? ¿La gente cuándo van a aprender a hacer la voluntad de Dios? ¿Quién vive? Si sí, ya saben, ya cuando tienen hambre se van a buscarle al pastor para que le dé comer. Y el pastor, buena gente, le debe comer. No, la gente cuando no tiene que comer debe buscar a Dios. Aleluya, ¿quién vive? La gente cuando se enferma debe venir a buscar a Dios. Cuando la gente tiene problemas debe buscar a Dios para que Dios los ayude. Y ahí se le va a ir bien. ¿Quién vive? Y a su nombre. Bendito sea Dios. ¿Qué más le hablo? Alabado sea el Señor. ¿Quiere algún poquito más, no? Vamos a Corintios, capítulo 11. Capítulo 11. Abra su Biblia en 1 Corintios, capítulo 11. En el verso 22, escuche. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? En esto no os alabo. El apóstol Pablo, siervo de Dios, está reprendiendo aquí a la iglesia en Corintio. Ya en aquel tiempo ya la iglesia en Corintio habían metido comida en las iglesias. Y cuando Pablo se llega a enterar, lo reprende y dice: pues que no tenéis casa en que comas y bebáis. ¿En dónde se come? ¿En dónde hay que comer? En la casa coma cada uno. La casa de Dios es casa de oración. En la casa de Dios no se va a comer. En la casa de Dios no se va a hacer ningún negocio, ningún trabajo material. A la casa de Dios hay que ir con nuestra Biblia para escuchar la palabra de Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. A la casa de Dios hay que ir a orar, no a pedir, a buscarle al pastor, a pedir dinero. No, no. Eso no haga, ni tampoco voy a ir a contarle sus problemas al pastor, porque el pastor no va a poder solucionar. Aleluya, ¿quién vive? Y a su nombre. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Eso no está bien, pues. Eso no está bien. Sino que los apóstoles hicieron eso porque los apóstoles no eran Dios, eran hombres, y el hombre falla.
Ya, el hombre falla, el hombre comete errores, acá los apóstoles fallaron, pero gracias a Dios que Dios utilizó a Pablo para que corrija lo que estaba mal. ¿Quién vive? Verso 34, voy al verso 34. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Han escuchado o no? Si alguno tiene hambre, coma ¿dónde? No dice, te vas a pedirlo al pastor. Si alguno tiene hambre, corran al pastor que les dé de comer. No dice así, pues. Aleluya. Si alguno tiene hambre, come en su casa. Ay, pero no tengo nada en mi casa. ¿Será que eres ocioso? Pues no trabajas. Si estás trabajando, Dios te va a ayudar y te va a bendecir. ¿Que a mí ve? A su nombre. Aleluya. Para terminar, voy a leer un último versículo. Salmo 37, verso 25. ¿De quién puede leer? Salmos capítulo 37, verso 25. A ver, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Han escuchado o no? Joven fui y he envejecido, dice David. Joven fui y ahora ya estoy viejo. Y yo no he visto justo desamparado que su descendencia mendigue pan. No hay hombre justo que esté mendigando pan. Aleluya. ¿Quién vive? Porque es vergonzoso que un hijo de Dios esté mendigando pan. Aleluya. Es vergonzoso. Por eso yo al amigo le dije, dices que eres pastor y estás mendigando. Da vergüenza, le digo así, da vergüenza. ¿Cómo hasta estar pidiendo plata? Y si él es pastor, ¿qué le enseñará a sus discípulos, a sus ovejas? ¿Qué les enseñará? A pedir también. ¿Y cómo se va a convertir la gente? ¿Y cómo puedes decir Dios bendice si no tienes ni tú tienes bendición? Aquí decimos que Dios bendice porque hay bendición. La iglesia pentecostal La Cosecha, ¿está bendecido o no está bendecido? Por sus frutos se conoce el árbol. Este local, mira que tenemos acá. ¿Está lindo o no está lindo? ¿Y qué cosa es eso? La bendición de Dios, pues. Para que usted se dé cuenta, ahí tenemos la radio. ¿Y qué cosa es eso? Bendición no es bendición. Bendición de Dios, pues. La iglesia tiene como 14 emisoras. Tenemos como 300 locales. Gloria a Jesús, quien vive. Y a su nombre. La iglesia tiene hasta carro, tiene. La bendición de Dios, pues. Entonces el pastor es un ejemplo, pues. Para que usted vea, el pastor es luz. Para que predique, pues. Con su testimonio. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Pero para eso tenemos que hacer la voluntad de Dios, para que Dios nos bendiga. A ver, un pasaje más. Me acordé de Job capítulo 21. O capítulo 21 o 22. Aleluya. A ver, abra su Biblia. Bendito sea Dios. Job capítulo 22. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. A ver, ¿dónde está? Ah. 22, 23 dice. 22, 21. Escucha acá.
Escucha acá si usted quiere bendición, ¿ya? Vuélvete ahora en amistad con él y tendrás paz. ¿Con quién hay que estar amistados? Con Dios. Y también con los hombres, ¿ah? El que está, tiene la paz con Dios, tiene paz con los hombres también. ¿Me entienden? Porque el hombre Dios no está enojado con nadie. Escuche. Vuélvete ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Escucha acá. Acá está el consejo. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Eso es lo que deben hacer, amado visitante. Pon ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Por eso que yo digo a la gente, lea la Biblia. Ven. Y lo que dice acá, ¿en dónde hay que ponerlo? Acá. ¿Me están entendiendo? Hacer lo que dice la Biblia. No lo que me dice la gente. Yo no tengo que ver lo que me dice la gente. Hay que hacer lo que dice la Biblia. Escuche. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción y tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. ¿Se cuenta, no? Y tendrás plata en abundancia, dice. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, pues, ¿quién vive? Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Eso es lo que hizo el hermano. No tenía dinero, estaba pobre. Hizo un voto con Dios. La palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Orarás a Él. Él te responderá y tú pagarás tus votos. ¿Escuchado que hablamos de votos acá, no? Por ejemplo, la persona que está enferma debe hacerse un voto. Señor, estoy enfermo, estoy enferma, voy a hacer mi voto que me sanes. Y así hace su voto. Usted le promete a Dios, Señor, si me sanas, voy a traer una ofrenda para tu iglesia. Ya, y Dios le va a sanar, porque Dios está viendo que tú eres una persona agradecida, que no eres una persona amadora a sí mismo, sino una persona agradecida. El problema está que la gente, yo quiero esto, yo quiero aquello, y dime, ¿y qué usted ha hecho en favor de la obra de Dios? ¿Qué has hecho para Dios? Señor, sáname. Ya está bien. ¿Y usted qué ha hecho para Dios? Nada. A lo menos una ofrenda haga. No tengo nada. Entonces dale tu vida al Señor. Dile, Señor, yo te doy mi vida a ti. Gloria a Dios que vive. Amado visitante, estamos tiempos finales, conviértase ya. El Señor dice acá en su palabra, en San Marcos capítulo 16, versos 15, y por todo el mundo predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. El Señor quiere que se predique su palabra, es lo que estoy haciendo, predicando la palabra de Dios. Y el Señor dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amado visitante, usted preocúpese por su alma. Ya, conviértase al Señor Jesús, bautícese. Hermano, pero usted me habla de bautismo, si no hay bautismo. Ya, vamos a preparar un próximo bautismo. Ya voy a anunciar la fecha de un próximo bautismo.
Pero preocúpese. ¿Cuántos quisieran bautizarse? Levante su mano bien alto. Ahí hay uno, ahí hay dos, tres. ¿Quién más quiere bautizarse? Cuatro. Ya, anótese su nombre allá en la librería, ya. Ahí he puesto un cuaderno para que usted se vaya a anotarse para su bautismo, ya. Ya veo que hay unos 40, 50 por ahí anotados para su bautismo. Anunciamos la fecha de un próximo bautismo. Porque ya veo que usted quiere bautizarse. Y si no quiere bautizarse, ¿para qué? Entonces el Señor, ¿qué le pide a la gente? ¿Qué le pide a la gente? Le dice que se arrepienta y se bautice. Hágalo, obedezca a Dios. Usted obedece a Dios, entonces usted también va a pedir a Dios y Dios le va a escuchar. Porque si usted no quiere escucharle a Dios, tampoco Dios le va a escuchar a usted. La gente quiere que Dios le escuche, pero la gente no quiere escuchar a Dios. Aleluya. La gente quiere que Dios haga milagros en su vida, que Dios lo bendiga. Pero Dios le dice, hijo mío, ven, arrepiéntete, bautízate. La gente no quiere hacer eso. Entonces no hay comprensión, pues. Dios le manda a hacer algo, usted no hace caso. Usted le pide misericordia a Dios, tampoco Dios no le va a hacer caso. Y la Biblia dice, si no estuvieran de acuerdo, no podemos andar juntos. Usted que es casado siquiera, usted, su esposa dice una cosa, usted dice otra cosa. Lo imposible que caminen juntos. Van a terminar cada uno por su lado. Porque no hay comprensión. Pero si usted se comprende con su esposa, van a trabajar unidos. Y ahí le va a venir la bendición. Y mucho más si nosotros nos unimos a quién. A Jesús. Nos unimos al pueblo de Dios. Vamos a orar juntos, vamos a clamar juntos, vamos a hacer ayuno juntos. Y Dios nos va a bendecir a su pueblo. Y Dios va a dejar caer su bendición. ¿Quién vive? ¿Cuántos quieren tener la bendición de Dios? Aleluya. Búscale, búscale. Lo vas a encontrar. Trate de hacer la voluntad de Dios. Ya. Gloria al Señor. Yo les doy mi testimonio. Yo 21 años que viví sin Dios. Mis padres, yo, mis hermanos, vivíamos en la ruina, en la ruina. Yo recuerdo que hay días mi mamá no tenía que poner a la olla. Mi papá no cree que no trabajaba, él trabajaba si posible día y noche. Pero la maldición, pues. Compraba su ganado, se moría. Tenía como 14 vacas. De las 14 vacas se quedó una vaca que estaba preñada. Bueno, mi mamá tenía la esperanza ahí que ya iba a aumentar su vaca y para que saque leche. Mi papá se levanta por la mañana que la vaca había abortado. Aleluya, se da cuenta la maldición, ¿sí o no? Y mi papá decía, qué mala suerte. Pasalao habríamos nacido nosotros. No es así. Lo que pasa es que estábamos lejos de Dios, pues. Y como estábamos lejos de Dios, el diablo nos estaba azotando. Hasta que un día mi mamá cayó enferma. Dio a luz a mi hermana, desde allí para adelante ya no se pudo mejorar. 8 años, enferma. Le llevaron al hospital, le llevaron hasta el brujo, nada. Aparte de lo que estábamos pobres, nos sacaron más y quedamos más en la pobreza.
Aparte que estamos pobres, fueron al brujo. El brujo le cobró 800 soles. Más pobres. Después ya mi papá decía, ya no puedo. Mi papá renegado un día, cenando. Y mi mamá quejándose con el dolor. Mi papá estaba renegando. Hoy le dijo, ¿por qué mejor no te mueres? Todo el tiempo solamente quejándote. Te doy medicina, no te hace nada. Mejor es muérete, le dijo a mi mamá. ¿Se da cuenta de los problemas? Pobre mi madre, se agarró a llorar. Y dijo, yo no me quejo en vano, yo me quejo porque estoy enferma. Tú no me comprendes. Aleluya, nosotros pequeños llorando ahí. Aleluya, ¿quién vive? Escuchamos el programa La Voz de Salvación. De repente, así como ustedes han escuchado, que la iglesia pentecostal La Cosecha oraban por los enfermos y los enfermos se sanaban. Y mi mamá dijo, yo quiero ir allá, llévame por favor, llévame. Y gracias a Dios, mi papá la trajo a mi mamá a la iglesia, un día domingo. La iglesia recién estaba comenzando, congregaban como 20, 30 personas. Oraron por mi mamá y mi mamá se sanó. Está escuchando, gratuitamente, ¿quién vive? Regresó sana, no podía caminar y caminaba, no podía comer, comenzó a comer. Y le digo, mamá, ¿y cómo es esa iglesia? Y me dice, hijo, esa iglesia es muy diferente a las iglesias que nosotros conocemos, porque nosotros ya habíamos sido los católicos, éramos católicos. Pero como católicos habíamos visitado otras iglesias, los adventistas, habíamos visitado los nazarenos, habíamos visitado los mormones, y para mí todo era igual. Era igual porque hablaban de Dios, pero después estaban igualito viviendo, igualito que el mundo. Entonces no había nada, un cambio, no había diferencia, era lo mismo. Entonces mi mamá me dice, no, esa iglesia es una iglesia donde hay respeto. Ahí los hermanos se sientan, dice, aparte y las hermanas aparte. Ahí dice, el pastor no permite que los hermanos estén conversando nada, sino todos atentos. Así le digo, qué bien. Entonces el domingo me voy, le dije. A los 8 días yo me fui a la iglesia a visitar. Cuando entré por la puerta, no, yo vi que todo era diferente a las iglesias que había conocido. Y vi ahí que ahí se buscaba a Dios de corazón, porque se busca el corazón. El hermano que predicaba hablaba conforme a la Biblia. Entonces, ¿qué me voy a esperar yo? No dije, esta es la iglesia de Dios. Y cuando el hermano comenzó a orar por los enfermos, el demonio salió gritando por la boca de una mujer. Y gritaba terrible. Y el diácono decía, este es el diablo, mira que se metió en la mujer. Yo temblaba y de miedo. Aleluya, tenía un pequeño dolor de cintura. Me oraron, desapareció. Aleluya. Y viendo esos milagros que mucha gente se sanaba, creí en el evangelio porque está conforme a la palabra. Y cuando el hermano dijo, ¿quién quiere arrepentirse? Yo levanté mi mano, yo quiero arrepentirme. Y me arrepentí. ¿Me entienden? ¿No? Y ahí, gracias a Dios, desde ahí en adelante, toda mi familia comenzó a buscar a Dios. Mi papá, mi mamá son miembros. Todos mis hermanos son miembros de la iglesia. Tengo mis hermanos que están predicando por diferentes lugares. Gracias a Dios por eso. Y ahí se acabó la maldición. Ahí comenzó la bendición de Dios. ¿Me entienden? ¿No? Había problemas en el hogar, se acabó los problemas. Ahora somos una familia en paz. ¿Mi papá tiene bendición? Sí. Te la viera. Tiene sus terrenos, tiene sus vacas, tiene sus toros.
Gloria al Señor, bendición grande. Grande bendición. Y mi mamá, gracias a Dios, todavía la tengo con vida. Han pasado 27 años de aquel entonces y todavía lo tengo con vida a mi mamá. ¿Se da cuenta? ¿Y cómo no servirle a Dios? Aleluya. ¿Quién vive? ¿Me entienden? ¿No? No estamos mendigando. Antes sí mendigábamos. A veces no había para comer. Ahora no. Ahora tenemos para prestar, porque tenemos la bendición de Dios. Y así como Dios ha tratado conmigo y con mi familia, también Dios puede tratar con usted. Pero haga lo que la Biblia dice, que yo lo bendiga. Póngase de pie. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Levante su mano, levante su mano. Y junto conmigo. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ten misericordia, tenga piedad, Dios mío. Tenga compasión, Señor. Dios poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Te doy gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bendición. Así como ha bendecido a tu siervo. Bendice a que ahora esta gente que ha venido, bendice a nuestro visitante, Señor, en el nombre de Jesús. Ato al diablo, hecho fuera demonio, en el nombre de Jesús. Sale, diablo, sale, demonio, sale, espíritu maligno, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, amén. ¿Quién es el que nos da la bendición? ¿Quién es el que nos da la vida? ¿Quién es el que salva? Para tener esas cosas, entonces, ¿qué te cosa que hacer? Hay que buscar a Dios. Yo quiero hacer una oración especial, amado visitante, por usted. Para que Dios le perdone sus pecados. Para que usted ya no esté lejos de Dios, sino que usted esté cerca de Dios. ¿Cuántos quisieran en esta hora entregar su vida a Jesús? ¿Cuántos quisieran entregarle su corazón a Dios? Levanta tu mano. Dios le bendiga, amigo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, amada visitante. Ya, yo voy a orar por usted. ¿Me entienden? ¿No? Dios es un Dios de amor. Él no quiere verle a la humanidad sufriendo. La gente sufre, ¿por qué? Porque no se acerca a Dios, que puede bendecirle. En una oportunidad dice que un hombre, un evangélico, se fue a cortarse su cabello a una peluquería. Y mientras le cortaban el cabello, el hermano comenzó a predicarle al peluquero. Y el peluquero dijo: yo no creo en Dios. Ustedes los evangélicos, lo dijo, son mentirosos. Y el hermano le dice: ¿y por qué? Porque si Dios existiera, ¿por qué la gente sufre? ¿Por qué hay tanto enfermo? ¿Por qué tanto hay pobre? ¿Por qué tanto hay huérfanos, desamparados? ¿Dónde está Dios? Si ustedes dicen que es un Dios de amor, misericordia. El hermano no supo qué responderlo. Se quedó calladito. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Nada, no pudo contestarle. Y el otro le dijo: ¿dónde está Dios? Ya, después terminó de cortar el cabello, le canceló y se salió para afuera. Se iba meditando. Me dejó callado. Saliendo por la puerta, veo un hombre todo landoso, uno que estaba en la calle, y le dijo: amigo, ven para acá, quiero que me acompañes. Y lo llevó al peluquero. Le dijo: amigo, no hay peluqueros acá en esta tierra. Y el otro se rió. ¿Y qué cosa soy yo?, le dijo. No hay peluqueros acá, le dijo.
Y él le dijo, yo soy peluquero. Estás loco, que yo corto cabello. ¿Y cómo dice que no hay peluquero? Si hubiera peluqueros, le dijo, este no tuviera landoso, mira cómo anda. Ah, él dijo, no, pues es que no viene a cortarse cabello, ve. Ah, le dijo, por eso que la gente sufre, porque no se acerca a Dios. Sacueta, le dijo. Y el otro dijo, tiene razón. Si este no viene que le cortes, ¿cómo lo voy a cortar, ve? Si la gente no se acerca a Dios, ¿cómo Dios lo va a bendecir? Si la gente no le busca. En vez de acercarse a Dios, la gente huye, huye. No, la gente en vez de huir, debe acercarse a aquel que puede bendecirle y salvarle. Levante su mano todos los que quieren ser salvos. Dije junto conmigo, Señor Jesús, ten misericordia, perdóname mis pecados, reconozco que soy pecador, he vivido en la ignorancia, he pecado contra ti, he vivido lejos de ti, pero en esta hora, perdóname mis pecados, lávame mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Señor Jesús, ten misericordia, escribe mi nombre en el libro de la vida y sálvame, límpiame de todas mis inmundicias, cambia mi corazón, dame un corazón nuevo y pon tu espíritu dentro de mí, Señor Jesús, y seré parte de tu pueblo y tú serás mi Dios, mi Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios lo bendiga. Siéntese. Ya tiene a Cristo, sigue adelante, ya, sigue adelante. Ora a Dios. Me está escuchando, ¿no? Y prepárese que se bauticen, pues. Posible, ya anótese para su bautismo. Ya todos los que quieren bautizarse, al final se van a la librería y van a dejar ahí su nombre, ¿ya? Yo me voy a encargar orar por usted para que Dios le ayude. ¿Me está escuchando, no? Y también ustedes van a orar por mí. Porque el Señor dice orar unos por los otros. ¿Me entienden, no? El pastor no es Dios. El pastor es una persona como usted, de carne y hueso. Que yo también necesito la bendición, así como usted. Entonces hay que orar unos por los otros. ¿Quién vive? Ya. Y no sean soberbios, sean amables. ¿Me entienden? Sea una persona pacífica. ¿Me está escuchando o no? Trate de vivir en paz con su familia, en paz con sus vecinos. ¿Me entiende? Porque el Dios que le servimos, Él es un Dios de paz, pues. El diablo ha venido para matar, hurtar y destruir. ¿Está escuchando? ¿Quién vive? Ya su nombre. Ya, vamos a otra cosa. ¿Cuántos escuchan el programa La Voz de Salvación? Levante su mano. ¿Está escuchando la radio, sí? La radio sale gracias a Dios, gracias a los hermanos, hermanas que traen sus ofrendas, ¿ya? Voy a pedir las ofrendas porque eso está en la palabra de Dios. Usted puede comprobarlo en la Biblia. ¿En dónde? Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. También en Corintios capítulo 8 y 9. Ahí está. Habla de las ofrendas. Y con las ofrendas que usted hace para Dios, se hace la obra de Dios. ¿Quién vive? Ya su nombre. Aleluya. Voy a pedir la ofrenda. Si usted tiene, pasa aquí adelante. Escuche. Si usted tiene, pasa. Y si usted no quiere ofrendar, no hay problema, tranquilo. Las ofrendas se hacen por fe y en una forma voluntaria. Y la ofrenda es para la obra de Dios. No es para el pastor. La gente habla mal, la gente piensa que
la ofrenda es para el pastor, no, es para la obra de Dios. Que hay otras iglesias que la ofrenda lo agarren para el pastor, un día van a dar cuenta, pero acá no es así, pues. Ya, todo lo que usted ve son los bienes de la iglesia, los bienes de la obra de Dios. Por ejemplo, la radio está a nombre de Cadena de Radiovisión. Acá las escrituras del terreno, eso está a nombre de la iglesia. Me está escuchando, porque son los bienes de la obra de Dios. ¿Quién vive? Ya. Vamos a pedir las ofrendas. ¿Quién ha traído una ofrenda de 50 soles o algo más? Pase aquí adelante. ¿Cuántos quieren ofrenda con 50 soles o algo más? Pase aquí adelante. Acá, la niña, Dios te bendiga. Aplauso contento para que se te vea la otra niña. Dios te bendiga. Aleluya. Dios le bendiga. ¿Cuánto traigo? 50 soles. 40 soles más. 100 soles. Dios te bendiga. ¿Ah? 60 nomás. 40 devuelto. Espéralo, yo su vuelto. Aleluya. Ya. Ahí tiene 40 soles devuelto. A ver, acerca acá. Dios le bendiga. A ver. Hermano, el día 13 de septiembre, yo tuve una caída del tercer piso, acá en Cajamarca de la casa, y a causa de eso sufrí muchas enfermedades. Tuve una ruptura en mi columna vertebral y también el tobillo, lo tengo completamente roto, es lo que me dijo el doctor en el hospital regional de acá de Cajamarca. Y otra de las grandes enfermedades fue que no podía orinar porque me dijeron que tengo trastorno testicular. Y a causa de eso tenía sonda y yo al Señor Jesús le dije, Señor Jesús, si tú me puedes hacer mis necesidades humanas sin ninguna sonda de ahora en adelante, yo daré un voto de 200 soles para ayudar a tu programa de labor de salvación de tu iglesia Pentecostal La Cosecha. Y desde el momento que yo le dije al Señor así, a los pocos minutos que ya me sacaron la sonda, porque después que me sacaron la sonda no podía orinar diácono, ni por adelante, ni por atrás, nada. Entonces cuando yo le prometí al Señor, al instante le digo a mi familiar, llévame al baño, me llevó cargado y desde ahí hasta el día de hoy ya estoy orinando sin ninguna sonda, sin ninguna pastilla, diácono. Ya puede caminar. Y también ya estoy dando paso, a pesar que me dijeron que si me podía mover un poquitito, quedaba parapléjico completamente, y gracias al Señor estoy dando paso. Gracias a Dios. Sí, diácono, ya que he traído mi... Vas a caminar bien y vas a correr. Dios le bendiga. Aplauso contento para Jesús. ¡Aleluya! Así testifican, oyentes, las personas que llegan a la iglesia Pentecostal La Cosecha. Bendito sea Dios. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Mis ojos estaban apañados, lagañosos. Estaba quedándose ciega. Se quedan ciego y hecho. Ya, hizo un voto y ¿qué pasó? Ya ahorita estoy. Ya ve. Ya con 100 soles y hecho ya mi ve. Voto, le pedí a mi Señor. Ya está viendo. Ya estoy viendo. Ya está viendo. Aplauso contento para Jesús. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios lo bendiga. ¿Y quién puede ofrendar con 20 soles? 10 soles. Venga acá. Tú es que quiere ofrendar con 20 soles. 10 soles. Venga acá. Dios le bendiga. 200 soles traen. Y a Dios le bendiga. Aplauso contento para Jesús. Tú el que quiere ofrendar. Venga. Venga. Dios lo bendiga. Aleluya. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga por su ofrenda. Dios te bendiga, amigo. Dios le bendiga. Ya, correcto. Dios te bendiga. Dios le bendiga a la señora. Dios te bendiga, señora. Cristo los ama. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, señora. Dios le bendiga. Muy bien, Dios le bendiga. Y Dios le bendiga. Aplauso contento para el Señor Jesús. Dios lo bendiga. Aleluya. Dios lo bendiga. Ya, correcto. Se da cuenta. Así son las cosas, Dios. En vez de estar pidiendo plata, debe entregar su ofrenda para la obra de Dios. Todavía dice, soy pastor, si es pastor, mucho más, pues. Debía traer su ofrenda, ¿sí o no? Debía traer su ofrenda, había dicho, yo soy pastor, tengo la bendición de Dios, acá está mi ofrenda. Ahí sí, pues lo vi creído. Pero soy pastor y quiero que me dé plata. Alabado sea Dios. ¿Quién vive?
¿Qué le de pastor? Anda, busca tu trabajo, por ahí no seas ocioso y deja de pedir plata. Aleluya, y se enoja todavía, pues. En vez de decir gracias, siervo de Dios, me ha enseñado a ser cristiano, estoy mal, voy a trabajar. Aleluya, ¿quién vive? Pero ni una viuda, oiga, yo veo que hay viudas que se quedan con, por ahí una viuda que se ha quedado con 7 hijos, no es viuda, lo han abandonado, y su marido lo ha dejado con 7 hijos, pero ni esa mujer está pidiendo plata. Aleluya, ¿quién vive? Imagínate, ya, y le doy testimonio, mira, ese hombre abandona a su mujer con 7 hijos, y todos pequeñitos, ¿eh? Vino acá llorando, pero ella no vino a pedir plata, pues. Ella vino a pedir oración y me dijo, diácono, ore por mí, mi marido me ha hecho esto, me ha abandonado y se ha ido con otra mujer, con la mujer de su vecino. Qué terrible. Y le digo, hermana, no te preocupes, busca a Dios. Dios te va a ayudar a sacar tus hijos adelante. Cuídalos, lo digo, atiéndolos a tus hijos, no te desatengas a lo que puedes y Dios te va a ayudar. Y gracias a Dios la hermana entendió, ¿eh? Comenzó a buscar a Dios, a buscar a Dios. Y se hizo anotar para su bautismo. Es de Contumazá. Y de Contumazá para que venga para acá, pues imagínate, se necesita pues pasaje. Los carros no lo van a traer gratis. Y entonces ella oró a Dios, Señor, le dijo, quiero que me bendigas. Ya está cerca el bautismo y no tengo para mi pasaje. Señor, mira, tengo mis hijitos, Señor, ayúdame. Dijo, voy a hacer mis tamales y voy a salir por la calle, casa por casa, vendiendo mis tamales. ¿Se acuerdan? En vez de pedir limosna, es el que hace el cristiano, ¿ve? Hizo su olla de tamales y salió con su canasta y con sus tamales ahí, tocando la puerta, tamales, tamales, tamales. Hay gente que le compraba y hay gente, ándate más allá, no molestes. La gente es así. Pero uno no tiene que desanimarse, sino tranquilo. Si quiere me compra, sino tranquilo. Y así, por las calles paseando en Contumazá. Después ya se salió a la esquina de la ciudad. Llegó, tocó la puerta a una casa, tamales. Salió una señora, compre mis tamales, señito, le dice. Y le dice, ¿cómo te llamas? Le dice la señora. Yo me llamo fulano de tal. Ya, espérate un ratito, le dice. Y se fue a su casa. Ella pensaba que se iba a sacar dinero para comprar tamales. Se metió a la casa, volvió rapidito y le sacó un sobre manila. Le dijo, esto es para usted, de parte del Señor Jesucristo. Ya. Y la mujer se quedó. ¿Y quién ha dejado? No, le dijo, esto es de parte del Señor Jesús. Me ha dicho que le dé a usted. Y ya no estés vendiendo tamales, anda, ve tus hijos. Aleluya. La señora abrió el sobre manila. ¿Cuánto había? 2,600 y un poquito más. ¿Y quién era la señora? Y yo dice, la hermana dice, yo ni la conozco, nunca la vi. Yo llegué a vender mis tamales, pero ella me ha estado esperando para darme. Aleluya. Se da cuenta. Y le dijo, esto es de parte del Señor Jesucristo. ¿Usted cree o no cree? Yo la creo porque Dios es Dios. Imagínate. La hermana, ¿sabes qué ha hecho con eso? Ha comprado sus cosas y se ha puesto su tienda. Ahora anda bien. Qué pobre ni qué pobre. Ahora anda bien al día, contento, alegre. Sus hijos bien cambiados. Ese es el Dios que servimos. Aplauso, aplauso contento para Jesús. Gloria a Dios. Gracias, señora.
¿Se dan cuenta, no? Ese Dios que le servimos. Ahora, si sería una persona normal, o de repente sería un ángel. Claro, bien. Si sería una persona normal la que le dio el dinero, de repente salió un ángel disfrazado de una mujer. ¿Están entendiendo, no? Porque si usted lee la Biblia, en la Biblia encontramos maravillas que Dios hizo. Aleluya. A Abraham llegaron dos personas a su tienda. No, dos no eran, eran tres eran. Ya, él los saludó, los invitó de comer, aparentemente personas. Pero leyendo la Biblia, no eran personas. La Biblia dice que eran ángeles. ¿Se da cuenta, no? Que sin saber Abraham, hospedó ángeles. Lot también igualito. Lot igualito, ¿se da cuenta, no? Porque yo le pregunto a la hermana, ¿pero usted lo ha conocido de repente su familiar? No, diácono, dice, yo nunca lo vi a esa mujer. Pero ella ya lo tenía mi nombre, dice. Me sacó el sobre Manila y me dijo, esto es de parte del Señor Jesucristo para usted. Y me dijo que ya no te vendieron sus tamales, sino que vaya a ver sus hijos. Y ella obedeció, pues. Aleluya. ¿Quién vive? Ya su nombre. Ya se da cuenta, ¿no? Ya, vamos a orar. Levante su, ¿qué necesita? ¿Tres ofrendas? ¿Qué pase, pues, para que? Ay, venga para acá, amigo Julio. Tráelo para acá, ya te vas triste, ¿no? Ya, póngase. Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Quiere dejar su ofrenda? Ya, trae para acá, Dios le bendiga. Aleluya, muy bien. Vamos ahora por la ofrenda, vamos ahora. Levante su mano arriba. ¿Tiene alguna moneda, algún sencillo? Pongan su mano ahí. Dí juntos conmigo, gloria, gloria, gloria a Dios. Bendito Dios, ten misericordia. Tenga piedad, Señor. Tenga compasión, Señor. Oro por las ofrendas para tu obra. Bendice, Señor. La gloria, la honra para ti, Señor. Bendice los apóstoles. En nombre de Jesús. Sale, diablo. Sale, demonio. Sale, espíritu maligno. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ya, tomen asiento. Pasen por ahí con los apóstoles. Alguna moneda, algún sencillo. Echa ahí. Aleluya. Bendito sea Dios. Recoja las ofrendas. ¿Hay colaborador o no? Quien da con alegría en el cielo brillará, en el cielo brillará. Con alegría en el cielo brillará. Recompensará y al Señor multiplicará. Oh Señor, bendice la ofrenda. Oh Señor, bendice la ofrenda. Colaboradores, sean despiertos, mire a todos los lados, pues, aleluya. Ya paso adelante, por si acaso me doy una mirada para, me vuelvo a mirar para atrás, aleluya. Yo estoy predicando acá, pero yo estoy mirando a todos los lados, aleluya. ¿Me entienden? ¿No? Y eso también deben aprender, pues. Se mira a todos los lados, estoy colaborando, pues. Colaborador pasa, el otro, el visitante con la moneda en su traza y corriendo, porque no ve, pues. ¿Quién vive? Y a su nombre. Ya, vamos a los votos de nacimiento. ¿Quiere hacer su voto por su trabajo, por su negocio, por la cría de sus animales? Hágase su voto.
Ya no voy a hablar mucho. ¿Escuchó el testimonio ahí del amigo, no? Que sufrió un accidente, se quedó fracturado su columna. Aleluya, no sé qué más dijo. El doctor le dijo que se va a quedar para toda su vida paralítico. Le pusieron sondas para que haga su necesidad. ¿Escucharon, no? Y no podía, le sacaron las sondas, no podía hacer necesidades así por su propia cuenta. Hizo un voto con Dios de 200 soles. Señor, sáname. Si me ayudas a hacer mis necesidades normal, yo voy a llevar una ofrenda para tu iglesia. Hizo voto. De un momentito, lléveme al baño y hizo sus necesidades normal. Y no solamente haciendo sus necesidades, ya está caminando ya. Está caminando. Usted que lo ha escuchado, ¿sí o no? Es milagro de Dios, pues. Es el milagro de Dios. Aleluya, ¿quién vive? Usted quiere hacerse un voto, está enfermo, enferma, haga igualito. Cuando el Señor le sana, usted trae su ofrenda, ¿ya? El voto se hace de acuerdo a nuestra fe. ¿Me está entendiendo o no? Pues el voto se hace de 10 soles, puede ser un voto de 10, de 20, de 50, de 100, 200. ¿Quieres hacer un voto de 1,000? 2,000. Ahí el hermano que no tenía nada, estaba pobre, hizo un voto de 25,000 soles. Es por fe, pues. Si él había hecho pensando en los bienes que tiene, si no tenía nada. Aleluya, de repente no tenía ni 10 soles. ¿Y qué será para que traiga 25,000 soles? ¿De dónde, pues? Pero él por la fe. No tengo nada, pero tengo a Cristo. Y el que tiene a Cristo, lo tiene todo. Si para Dios no hay nada imposible. ¿Usted cree que hay alguna cosa que sea difícil para el Señor? No, Él es el dueño del oro y la plata. Él, para Él no hay nada imposible. El asunto es que nosotros le pidamos. Pongamos nuestra confianza en Él. Que a mí ve. Y mucho más si usted le dice, Señor, yo quiero que me bendigas para traer una ofrenda para tu obra. Él te bendice para que usted conozca y sepa quién es Dios. Pase por ahí con los votos. Hágase su voto. Está enfermo, enferma, hágase su voto. Tiene alguna enfermedad, alguna dolencia, hágase su voto. Quiere un carro, hágase su voto. Quiere comprarse una casa, hágase su voto. Aleluya. De repente quiere comprar un carro y le están pidiendo muy caro. Hágase un voto para que le bajen. En Chota un hermano quería comprarse su carro. Por el carro querían 90,000. Y él tenía 65,000 ahorrados. Y 90,000 estaba en su precio. Ya. El carro era de un cajamarquino, de un ingeniero. Bonito carro. Él no lo utilizaba, solamente cuando salía para uso particular. Y se hace amigo con el hermano y el hermano le dice, estoy orando para comprarme un carro. ¿Quieres carro? Le estoy vendo mi carro. ¿Cuánto? Mira, le dice, por el carro quiero unos 110,000. Pero tratándose de ti, dame 90. Aleluya, pruébale el carro, toma la llave. El hermano subió al carro y se fue corriendo a la iglesia con todo el carro. Llegó y le digo, hermano, le felicito por su carro. No, diácono, dice, quiero comprarlo. Pero dice, quiere 90,000. Pero no lo alcanzo, yo tengo solamente 65. Hoy le digo, hazte un voto. Hazte un voto para que te den 65. Y el hermano me dice, pero 65, ¿qué lo va a dejar su carro? Lo están ofreciendo más. Sino que dice, como amigos me quiere dar en 90, si es para mí. Lo digo, hazte tu voto, a ver qué pasa. Y se hizo un voto de 1,500 soles. Regresó con la camioneta. A ver, ¿qué te parece? Le dice, está bonito el carro. Ya te vendo, pues. Pero mira, le dice, hablando la sinceridad, yo quiero la camioneta, pero no lo alcanzo.
¿Cuánto tienes? Le dice el ingeniero. Yo tengo, lo dice, ajustando todo, 65 lo completo. Pero a 90 no lo alcanzo. Ah, ya, le dice, entonces no podemos hacer arreglo. Ingeniero, le dice, deme en 65. No, le no seas malo, dice, yo te estoy bajando unos 10 mil, solo estoy bajando, a mi carro me dan más. Y era para más, pues. Y nuevamente le dice, en el nombre de Jesús, 65 lo que tengo le doy. Bueno, el hombre quedó, ya, trae la plata, tome el carro. 65 mil soles, pero ¿quién hizo el milagro? Dios, pues, se da cuenta, ¿no? Hizo un voto, pues. Aleluya. Y si él había dicho, Señor, voy a hacer un voto para que me regalen el carro, lo regalaban. Para Dios no hay imposible, Dios lo ha dicho, regálale el carro. Y lo regalaba, pues, ¿quién vive? ¿Me entiendes, no? Pero todo es Dios, pues. Para Dios no hay nada imposible. ¿Quién vive? Dios le dijo a Pedro, han venido para pagar el impuesto. Ya, anda, lleva tu anzuelo, mete en el mar. Y el primer pez que saques, abre la boca y vas a encontrar un estatero. Y anda, paga mi cuenta y pagas tu cuenta. ¿Usted cree que los peces tienen dinero en la boca? No tienen nada, tienen vísceras. Si no, los pescadores ya estuvieran millonarios. Pero Dios puede ponerle, pues. Ahí Dios puso un estatero en la boca del pescado. Pero el otro tuvo que creer, pues. Ya, anda con tu anzuelo al mar. Saca un pez. Abre la boca y vas a encontrar un estatero. San Mateo capítulo 17, creo que está por ahí. Lea la Biblia. Ya. Y así fue, pues. Ya, póngase de pie. Aleluya. Levante su voto hacia arriba. Levante su voto. Haga su voto. Pídale cualquier cosa. Pídale. Quiere pedir un millón de soles, también pídale. O pídale 2 millones usted. Quiere pedir un carro, pida un carro. Pida un milagro. La sanidad, pídale. Ya, vamos ahora, levante arriba su voto. Levante. Levante su mano. Oremos. Gloria a Dios. Bendito Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Bendice, Señor, la congregación. Bendice a los hermanos, hermanas. Bendice los votos de nacimiento. Acto al diablo, hecho fuera de demonio. En el nombre de Jesús. Salga, diablo. Sale, demonio. Salga, Satanás. Bendice los votos. Hace milagros. Derrama bendición a través de los votos. Gracias, Señor. Nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. Ya, guarde sus votos, guarde. Ahora sí vamos a orar por los enfermos.